a todos. Muchas gracias por su presencia en esta presentación. Le agradezco a los presentadores y les aviso que el otro coautor no va a poder estar aquí porque se enfermó. Entonces me pidió que les ofreciera una disculpa, que además es el director de mi instituto. Pero pues lamentablemente parece que le dio una gripa fuerte. Entonces Miguel no va a estar. Pues vamos a empezar la presentación. Voy a dar una breve semblanza curricular de la doctora Lourdes Alvarado y Martínez Escobar. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales sobre la Universidad y la Educación e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y en el de Pedagogía, también de la UNAM. Sus líneas de investigación son sobre Historia de la Universidad y de las Instituciones de Educación Superior, siglo XIX y XX, y Educación, entre comillas, superior femenina, durante el mismo periodo. Desarrolla los siguientes proyectos. La Universidad de México en el siglo XIX a través de sus fuentes documentales. La enseñanza de las ciencias y las humanidades en la Nacional Preparatoria, siglos XIX y XX. Y Mujeres, Educación y Poder. Coordina el seminario La enseñanza de las ciencias y las humanidades en la Nacional Preparatoria, siglo XIX y XX, y forma parte del comité directivo del programa Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales. Es autora y coordinadora de 14 libros, 87 capítulos de libro y 18 artículos. Ha impartido un buen número de conferencias magistrales, de conferencias normales, también entre comillas, y 107 ponencias en foros nacionales e internacionales. Ha recibido el premio Juana Ramírez Díaz Baje, se le otorgó en Se le otorgó el nombramiento de huésped de honor del gobierno de Zacatecas en 2015, el reconocimiento del ministro de Educación de la República de Guatemala, doctor Óscar Hugo López Rivas, por la construcción de conocimiento y desarrollo de las ciencias en Iberoamérica en 2016. Ha ocupado diversos cargos en la UNAM, entre ellos ha sido, y es ahorita, consejera técnica de Humanidades, secretaria técnica de Humanidades y secretaria académica del ISUE. Le doy la palabra a la doctora Lourdes Alvarado. Pues buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto estar en esta casa a la que yo quiero tanto, la Casa de las Humanidades. Y por supuesto agradezco a Georgette José la gentileza que tuvo de invitarme para la presentación de este libro. No, como habrán visto, no son precisamente mis temas, pero también por eso, o más bien por eso, pues disfruté enormemente el curso que significa este libro, porque una serie de trabajos en torno a una época muy delimitada, pues bueno, eso ya lo veremos en la presentación, pues tiene una gran riqueza y ha sido un gusto leerlo. Y de entrada, felicitaciones a los coordinadores. Muchas gracias. Bueno, el libro que hoy se presenta ante la comunidad universitaria, titulado El Instituto de Investigaciones Sociales, Origen y Contexto Histórico, es el resultado de un esfuerzo colectivo emprendido por los investigadores de dicha entidad, bajo la atinada coordinación de los doctores Georgette José y Armando López Leiva, con el fin de celebrar, con justa razón, los primeros 90 años de vida sociales, como coloquialmente se le conoce a esta casa de estudios. Bueno, a sociales. La obra, por demás interesante como necesaria, se propone, por un lado, mostrar a los asistentes y en general a los futuros lectores el trabajo desarrollado por las y los historiadores de formación y profesión que laboran en la entidad, como se precisa en la presentación de la misma, sus líneas de trabajo
y temas de investigación, sus intereses, sus metodologías, a la vez que ofrecer un mosaico del abigarrado conjunto de problemas y sucesos que México vivió durante la primera década del siglo XX. Es precisamente el estudio de ese contexto histórico, abordado de manera concertada por los diversos autores participantes, lo que diferencia este texto de otros dedicados a estudiar el pasado de dicha entidad universitaria. Gracias a ello, las y los lectores pueden conocer diversas miradas y enfoques sobre una serie de acontecimientos que confluyeron e interactuaron en un mismo momento histórico, el final de la década de los 20 del siglo pasado y los inicios de la siguiente, así como las circunstancias y acontecimientos que motivaron la creación del primer instituto del área de las ciencias sociales y las humanidades establecido en la ahora Universidad Nacional Autónoma de México. Dada la extensión y riqueza temática del volumen que nos ocupa y el limitado tiempo del que dispongo para esta presentación, me pareció poco prudente intentar hacer una reseña, por breve que está fuera, de cada uno de los apartados que conforman el presente libro, 12 capítulos, además de prólogo, introducción y a manera de remate la transcripción de un texto sobre la exposición de motivos que en su momento justificaron la creación de un instituto de investigaciones sociales dentro de la universidad. Además, cada uno de ellos tiene una gran riqueza de hechos, de acontecimientos, de problemas que analiza. Entonces, realmente es un libro que tiene uno que leer con cuidado para poderlo disfrutar plenamente. Pese a que todos los textos, decía yo que no puedo leer, no puedo hacer una semblanza de cada uno de los textos, pese a que estos se caracterizan por su calidad académica, pertinencia temática, sólida argumentación, excelente narrativa, además de la riqueza y actualidad de sus fuentes, pero sobre todo por las novedosas e interesantes aportaciones historiográficas que en general ofrecen a sus futuros lectores y lectoras. Por este motivo, solo abordaremos algunos de ellos tratando de abarcar la diversidad temática abordada en el volumen. Pues es una buena intención, nada más, porque no fueron tantos los que reseño. La inauguración del Instituto de Investigaciones Sociales, efectuada el 11 de abril de 1930, bajo el rectorado de Ignacio García Téllez, fue punta de lanza para la creación de otros espacios de investigación en el área de las ciencias sociales y las humanidades. No solo de la entonces UAM, Universidad Autónoma de México, sino a nivel nacional, con lo cual se colocó a la vanguardia de la profesionalización del trabajo humanístico, pues junto al estudio de la sociología cobijó importantes disciplinas hermanas como la politología, la historia, la economía, entre otros campos del saber, todos armoniosamente arropados en sus instalaciones. A esta institución de avanzada, orientada primordialmente al verdadero estudio científico de los problemas sociales, hago hincapié en lo de verdadero estudio científico porque pues, es el núcleo de los porqués del instituto, le siguieron otros institutos como el Laboratorio de Arte, fundado en 1936, embrión del Instituto de Investigaciones Estéticas, establecido tiempos después, y el Instituto de Derecho Comparado, hoy Jurídicas, creado en 1940, a la par que el de Investigaciones Económicas. Ambos seguidos, un lustro más tarde, por el de Investigaciones Históricas, 1945. Solo por mencionar a los más inmediatos, ya que con posterioridad fueron surgiendo otras entidades académicas, las que al día de hoy conforman un robusto subsistema de humanidades constituido por nada menos que por 11 institutos, 7 centros, 8 programas universitarios, 2 unidades de investigación, 2 museos y 2 casas de extensión, en una de las cuales estamos ahorita.
Pero además de los complejos e importantes acontecimientos de diverso tipo analizados magistralmente a lo largo del libro, la Fundación de Sociales se enmarca en un contexto institucional igualmente difícil que el experimentado en el país, pues nací en medio de los desajustes y problemas motivados a raíz de la reciente obtención de la autonomía universitaria. Empero, si bien fueron años de profunda crisis, falta de recursos agravada por la carestía creciente, caídas y ascenso de rectores y directores, motines estudiantiles y forcejeos con el gobierno federal decidido a conservar su influencia en el ámbito educativo superior, también se caracterizaron por múltiples iniciativas fundacionales, crecimiento y fortalecimiento institucional e irrupción de valiosas ideas y propuestas, circunstancias bajo las cuales se fueron sentando las bases para la conformación de una verdadera universidad de alcance nacional capaz de responder a las crecientes demandas educativas y sociales que imponían los nuevos tiempos. Es por ello que en la exposición de motivos para la fundación del instituto, cuyo facsímil sirve de colofón a las páginas del tomo que hoy presentamos, se lee, e incluso podríamos afirmar que se percibe, la urgente necesidad de crear un centro dedicado única y exclusivamente a investigar desde la academia aquellos aspectos fundamentales de la vida social mexicana con la finalidad práctica de encontrar en el conocimiento científico de la realidad orientaciones seguras para obtener un mejoramiento de las grandes masas de trabajadores mexicanos. Sin embargo, aunque interesante, esta preocupación no era del todo nueva, sino que estuvo presente desde los inicios del siglo XX en destacadas figuras como la de Antonio Caso, pionero en el estudio de diversas disciplinas, entre las que destacan la filosofía y la sociología, a través de las cuales pudo intuir y deslindar con sorprendente precisión los problemas sociales, políticos y filosóficos determinantes de su tiempo, como por ejemplo la necesidad de dilucidar sobre la profundidad de la democracia clásica republicana que no deja de plantearse el actual de la manera más virtuosa. Cierro la cita. El virtuosismo frente a la barbarie por el ascenso de los totalitarismos y la concepción del ciudadano ante tales retos y transformaciones. Como bien lo ha señalado el interesante texto de Julio Bracho relativo al filósofo, este tuvo la capacidad de compaginar, la reflexión filosófica sobre la sociología para imbricarlas a través de una axiología y una sociología del saber o de la cultura en una filosofía política personalista como clara oposición a la guerra imperial totalitaria. Fin de cita. Amén de la gran relevancia para el acontecer nacional que tuvo la década revolucionaria iniciada en 1910, la etapa 1920-1940 no se quedó atrás, sino que experimentó un verdadero hervidero de transformaciones muy diversas, políticas, económicas, sociales y, por supuesto, educativas y culturales. Los años 20 y 30, por ejemplo, atestiguan el reacomodo de fuerzas políticas y el gran reto que implicó transitar, no sin renuencias, del país de personalismo a uno en donde los cauces institucionales corporativistas fueron el escenario de la lucha por el poder, mismos que a la postre se convertirían en la piedra de toque para la conformación de un nuevo Estado-nación. Otro ejemplo muy significativo de los constantes cambios que entonces se presentaron fue la irrupción de expresiones culturales sorprendentes, como la literatura de la Revolución, el muralismo y la música folclorista integrada a las grandes sinfonías. El surgimiento de una nueva generación de intelectuales acompañado de la edición de revistas periódicas de gran trascendencia como Contemporáneos,
tema minuciosamente analizado en el presente libro por Fernando Vizcaíno Guerra, el cual retomaremos más adelante. En los inicios de la última década del siglo XX, el mundo había sufrido grandes transformaciones y México no fue la excepción. El país experimentaba una composición social diferente. Las organizaciones corporativas, ya fueran campesinas u obreras, se fortalecían al tiempo que cobraban presencia en el plano urbano, además de otros graves problemas que demandaban urgente solución: el fortalecimiento de la incipiente democracia, la cuestión obrera y campesina, los mecanismos para asegurar la justicia y la gobernabilidad del país, la lucha de clases, entre otros muchos igualmente trascendentes. La aparición de teorías sociales que buscaban explicar y dar solución a estos fenómenos aparecieron en distintos países. Algunas cobraron arraigo en México, otras en cambio fueron producto genuino de la meditación de ideólogos oriundos de estos lares, motivados por el afán de ofrecer alguna explicación a los constantes retos y dificultades que día a día les planteaba la realidad, así como por su interés de diseñar estrategias adecuadas para su solución. Por todo ello, no resulta extraño que las ponencias o secciones a las que se enfocarían las tareas del Instituto de Investigaciones Sociales, germen de su estructura interior, estarían vinculadas a cuatro campos del conocimiento: instituciones sociales, población, económicas, jurídicas y políticas. Estos cuatro ejes representaban los grandes temas a discusión que, desde la perspectiva de los fundadores, constituían los principales aspectos presentes en todo fenómeno social. Pero de acuerdo con palabras de Lucio Mendieta y Núñez, el propósito del instituto no se concretaba en el saber, sino también debía pensar en el hacer, intención que permeó las aspiraciones institucionales presentes y futuras. Un ejemplo revelador de estos cambios abordados en el presente libro fue la recomposición política que vivió la Ciudad de México entre 1928 y 1929, según lo muestra el capítulo denominado 1928, crisis política y desaparición de los municipios, de la ágil pluma de Alicia Sicardi. Durante dicho bienio, la metrópoli perdió su antigua identidad política frente al ejercicio centralista del poder, como lo previó Álvaro Obregón de cara a su retorno a la silla presidencial, que nunca llegó, pero bueno. El caudillo fue actor principal de los enfrentamientos entre el gobierno del ayuntamiento de la ciudad y la administración central, sobre todo a raíz del ascenso del Partido Laborista al gobierno de la entidad, a lo cual se sumaba la profunda confusión de jurisdicciones y la desorganización administrativa. Según palabras de la autora, la propuesta obregonista argumentaba la necesidad de contar con un régimen especial que garantizara la urbanidad y la buena administración de la capital. Sin embargo, tras de esa meta aparente se escondía otra intención, imbuida de un franco cariz político, y consistía en suprimir los ayuntamientos para reservarse el control de la capital del país a través de la creación del Departamento de Distrito Federal, el cual estaría a cargo de un jefe de gobierno, el regente de la ciudad, designado por el presidente en turno. En los mismos años que la identidad política de la capital de México sufría semejante afrenta, los contemporáneos hacían su portentosa aparición en los confines de San Ildefonso, convirtiendo las calles de la ciudad en tema y escenario de sus avatares culturales. Al texto Contemporáneos, Modernidad y Política de Fernando Vizcaíno Guerrero, debemos una novedosa e interesante interpretación alterna respecto a la esencia de dicho grupo y a la revista homónima.
sobre los integrantes de la agrupación, la mayor parte pertenecientes a la cresta privilegiada de la revolución, pesa un largo debate que se resume a que tradicionalmente sus afiliados habían sido considerados como exclusivamente interesados en cuestiones culturales y estéticas y permanecían refractarios a cualquier expresión de interés o militancia política debido a que éstas le parecían ajenas a los intereses estéticos ligados al modernismo. Sin embargo, el autor plantea la relatividad de tales juicios proferidos principalmente desde la historiografía de la literatura, puesto que afirma, el llamado grupo sin grupo, así lo califica él, participó del poder público más de lo que quisieran aceptar sus apologetas. Sí, apologetas. Y explicó con ejemplos concretos que la vinculación de los escritores con los poderosos fue un factor determinante para la puesta en marcha de muchos de sus proyectos, tal y como fue el caso de la publicación homónima, también contemporáneos, los contemporáneos, así como la inserción de algunos de ellos en el aparato cultural y diplomático al amparo de figuras como Vasconcelos, Bernardo Gastelum y Genaro Estrada. Sin duda, este excelente escrito ofrece elementos interesantes para contrastar con otras visiones acerca del grupo contemporáneos y repensar más allá de la historia literaria el lugar social de los intelectuales en la discusión de lo público. Un tema que no podría faltar en la madeja de acontecimientos que tuvieron lugar en el cierre de la década de los 20 es el relacionado con la rebelión escobarista de 1929, abordado por Georgette José, quien define este momento histórico como un año crucial, aunque en el caso de nuestro país el interés prácticamente se ha concentrado, dice la autora, en el acontecer político por sus profundas consecuencias en la posterior conformación del llamado México institucional, contemporáneo y posrevolucionario. Con base en la prensa y en algunas fuentes documentales sobre el acaecer inmediato, en la primera parte del trabajo la historiadora ubica al lector en el tiempo preciso en el que se realizó dicha rebelión a través de un recorrido por determinados hechos que pudieron marcar la historia colectiva. Mediante ciertas vivencias y emociones experimentadas por la sociedad mexicana en 1929. Para ello, trae a la memoria ciertos acontecimientos particularmente significativos, a la par que algunos otros que forman parte de la vida cotidiana, como por ejemplo, entre los primeros, el fin de la Guerra Cristera, la creación del Partido Nacional Revolucionario o la inauguración del Puerto Central Aéreo. Mientras que entre los segundos se refiere a varios casos, pero uno me llamó la atención, que es el de María Teresa Landa, Miss México 1928, joven de solo 18 años de edad, que asesinó a su esposo, el general Moisés Vidal Corro, debido a la violencia y humillación con que éste la trataba. Llama la atención que Landa resultó absuelta por un jurado popular y poco tiempo después suprimieron estos jurados, pues probablemente porque hubo algún sector que no quedó conforme con su decisión respecto al caso de la joven. A continuación, la escritora analiza las condiciones que provocaron la efímera rebelión encabezada por José Gonzalo Escobar, marzo y abril de 1929, contra las decisiones tomadas por Plutarco Elías Calles en aras de tranquilizar los ánimos ante el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Los antecedentes de este hecho, sus motivos, características y consecuencias. Concluye que la derrota de este verdadero dictador, como la escritora califica a Escobar, significó el último coletazo del obregonismo sin Obregón, el fin de los candidatos sin partido o por encima de ellos, el fin de los candidatos sin partido o por encima de ellos y la práctica contradicción de los partidos efímeros, electoreros y personalistas. Contra lo que podría pensarse por los graves errores cometidos en la preparación y desarrollo de este movimiento armado, subraya la autora,
También este hecho permitió seguir avanzando en la institucionalización de la vida política mexicana. Imaginemos, por otro lado, la gran responsabilidad y presión que sentirían los fundadores de del naciente Instituto de Investigaciones Sociales ante el cúmulo de acontecimientos trascendentales que demandaban urgente solución. Uno de ellos, sin duda prioritario, era el difícil tránsito hacia la institucionalización de la esfera del Estado, proceso que se dirimiría en el seno del naciente Partido Nacional Revolucionario, pieza clave para la definición del futuro de la República, y por supuesto en el cúmulo de organizaciones partidistas por entonces existentes, identidades colectivas que no por ser poco conocidas, incluso en el presente, dejaron de aportar elementos para dar cauce institucional a la lucha por el poder político que tenía lugar en esos años. Precisamente es esa una de las premisas básicas del trabajo presentado por Álvaro Arreola Ayala, titulado La institucionalización de los partidos políticos de México 1920-1930, a través del cual el académico explica el comportamiento de la actividad partidista durante las tres primeras décadas del siglo pasado y su gran importancia dentro del contexto de la época, ya que sostiene: La lucha partidista es una experiencia única, fundamental para entender la historia de la democracia en México. No obstante, el autor señala el escaso interés que la historiografía ha mostrado por entender el surgimiento y peso político de tales organizaciones, posiblemente debido a las fobias que éstas inspiraban en Carranza, para quien lo indicado era robustecer y consolidar el gobierno personal del presidente, principio heredado del constituyente de 1857. Sin embargo, pese a que durante los gobiernos de Obregón y Calles se reafirmó la importancia de las organizaciones partidistas, ambos políticos se esforzaron por controlarlas, lo cual lograron gracias a la Secretaría de Gobernación, que de manera un tanto arbitraria obtuvo el poder de otorgar o negar el registro de las diferentes organizaciones partidistas. Una de las consecuencias más interesantes y reveladoras que nos plantea Arreola Ayala es que, desde su punto de vista, la existencia de los partidos fue más fruto de la improvisación que da la implantación de un sistema democrático con programas de gobierno y propuestas sólidas, aunque hubo algunas excepciones que sí llegaron a cumplir estos requisitos. Con esto termino, ya me pasé del tiempo, fue bastante largo y agradezco que me hayan permitido cubrir estas participaciones tan importantes del libro. Es como una probadita de un texto que es riquísimo, como dije anteriormente, en ideas, en datos, en problemas, y hay algunos de los textos escritos con una soltura que realmente creí que estaba leyendo a alguno de los grandes novelistas de la época, porque sí, sumamente sueltos en el estilo y agradables para la lectura de cualquiera. Creo que el libro no solo es importante para los especialistas, porque tiene una gran consistencia en sus fuentes, en las fuentes que analizó, y en la manera de acercarse a los problemas, pero además de todo, de gran utilidad también para los estudiantes y para los lectores en general que se quieren informar. Creo que va a volar, y felicito a los coordinadores. Muchas y les doy las gracias a todos ustedes por haber tenido la atención de escucharme. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, ahora tiene la palabra el doctor Fernando Castaños. Él es maestro por la Universidad de Edimburgo, Escocia, y doctor por la Universidad de Londres, Inglaterra.
Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido conferencista o profesor invitado en universidades de América, Europa y Asia, así como plenarista magistral en congresos internacionales. Durante el año académico 2007-2008 fue titular de la Cátedra de Estudios sobre México Contemporáneo de la Universidad de Montreal, Canadá. Fue fundador de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y del Seminario Perspectiva Democrática en nuestro instituto. Ha sido uno de los principales promotores de la orientación interdisciplinaria del posgrado en Estudios Sociodiscursivos de la UNAM, que reúne esfuerzos de los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, en Derecho y en Letras de la UNAM. Actualmente realiza investigaciones sobre la representación y la decisión en las democracias en declive. Tiene la palabra el doctor Castaños. Gracias. Agradezco a Georgette José, Miguel Armando López Leiva y al Comité Editorial del Instituto de Investigaciones Sociales la invitación a participar en esta presentación. Es grato estar en la mesa con la doctora Lourdes Alvarado, el doctor Ira de Gortari y la doctora José. El libro que nos convoca ofrece un gran relato general, constituido por 11 relatos delimitados de episodios mayormente simultáneos y en parte desfasados. Ellos están antecedidos de una presentación y una introducción y los acompañan dos anexos. Los relatos constituyentes son de carácter histórico, es decir, dan cuenta de procesos que ocurrieron en tiempos anteriores a su escritura y se sustentan en evidencias documentales y documentadas. Específicamente, se trata de procesos que tuvieron lugar principalmente en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado. En mis notas registré los temas de esos relatos de una manera cercana a sus títulos, aunque un poco abreviada, junto con los nombres de sus autores. Quedaron así: el asesinato fallido de Obregón, Fernando González; la disolución de los municipios libres del Distrito Federal, Alicia Sicardi; la rebelión escobarista, Georgette José; la revista Contemporáneos, Fernando Vizcaíno; el origen del PNR, Miguel Armando López Leiva; la institucionalización de los partidos políticos, Álvaro Arreola; el maximato, Javier Aguilar; pugnas en el episcopado, Marta Eugenia García Ugarte; ideas compartidas y confrontadas, Carlos Martínez; la actuación y la obra de Antonio Caso, Julio Bracho; el destierro y los desterrados, Mario Ramírez Rancaño. Quien lea cualquier par de estos capítulos los interconectará por más de una vía. Encontrará, por ejemplo, que algunos de sus personajes principales aparecen en ambos. Álvaro Obregón y Vicente Lombardo Toledano, casi con seguridad; José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Antonio Caso, muy probablemente; Rodulfo Brito Fuchs, quizá. Podrá ver también que las disyuntivas que se presentan en uno y otro de los capítulos son análogas en su forma o presuponen incertidumbres similares, y que las decisiones que se toman en uno de los ámbitos referidos tienen implicaciones en el otro. La lectora o el lector advertirá también similitudes y variaciones en la textura de los capítulos. Cada uno de los 11 es, como ya se dijo, un relato histórico, y todos comprenden otros relatos. Algunos de ellos, los contenidos, son también históricos, como El continente, escritos en retrospectiva. Y algunos son testimoniales, escritos por quienes vivieron o presenciaron los hechos. En todos los capítulos se entretejen análisis científicos apoyados en datos cualitativos y o cuantitativos, así como reflexiones que podrían provenir de un ensayo literario, y aprenden el significado que tiene la experiencia de relatar, la experiencia que tiene para la primera persona relatar, o de un ensayo filosófico, y disponen en tercera persona para su examen independiente las implicaciones de conceptualizaciones alternativas. Del conjunto de capítulos he obtenido una serie de conclusiones. Quisiera compartir algunas, así como resúmenes de los sustentos que me parecerían más pertinentes
para mis preocupaciones académicas actuales. Conclusión 1. En la segunda y tercera décadas del siglo pasado, había condiciones propicias para el avance de una democracia plural y deliberativa en el país. Sustentos. En asuntos que requerían la concurrencia de actores con antecedentes e intereses diversos, como el de poner la educación en el centro de la agenda nacional o el de hacer patente la necesidad de la planeación urbana, todas las personas que participaron coincidieron en la importancia de conjugar la razón política, la racionalidad técnica y el conocimiento humanista. Estoy pensando en distintos textos, principalmente el de Sicardi y el de Bracho. En los ámbitos más heterogéneos y críticos, como el de los universitarios, las mayores polémicas se celebraron en condiciones de respeto personal y se identificaron premisas comunes, como la oposición al positivismo porfirista que justificaba el estado de cosas como inevitable. Sobre todo, prevalecieron los mejores argumentos, como lo menciona Martínez y lo explica Bracho. Entonces, también se ejemplificó con claridad la posibilidad de adoptar objetivos comunes y apoyar iniciativas enriquecedoras al tiempo que se mantenían disensos en visiones específicas. Esto ocurría, por ejemplo, en el seno del grupo de intelectuales que publicaban en la revista Contemporáneos y entre ellos y las entidades gubernamentales, como lo documenta Vizcaíno. Conclusión 2. En esas dos décadas había también una necesidad clara de una democracia procedimental. Sustentos. En los ámbitos más homogéneos y cerrados, como los de las élites militar y eclesiástica, al igual que en los espacios emergentes, como el de la representación sindical, surgieron divergencias que acabaron en escisiones improcesables, como lo muestran José y García Ugarte. En parte como respuesta y en parte en previsión de réplicas en otros terrenos, se propusieron modalidades innovativas de diálogo, se incorporó a nuevos actores y se construyeron instituciones, puntos recurrentes en todo el libro. Conclusión 3. En el espacio en el que surgieron y crecieron los partidos posrevolucionarios, había condiciones propicias a una democracia electoral y necesidad de ella. Sustentos. En los diversos partidos había disposición a definir criterios y procedimientos de registro que hicieran viable su permanencia en el mundo de la política y métodos que dieran certeza a los resultados de las votaciones, lo que trata especialmente Arreola. Conclusión 4. Los ideales liberales de la reforma juarista habían sobrevivido a la dictadura porfirista, reemergían de la revolución y parecían impulsar el diseño institucional posrevolucionario. Sustentos. Al mismo tiempo que se proyectaba un país de derechos sociales y oportunidades para todos, se aspiraba a garantizar el fortalecimiento de la ciudadanía, es decir, de sujetos libres con derechos iguales ante la ley, en palabras casi textuales de Martínez Azad. En suma, era posible y necesaria una democracia plural, procedimental, deliberativa, electoral y de leyes efectivas. No obstante, conclusión 5, lo que prevaleció y lo que se heredó a las siguientes décadas fue un régimen autoritario de partido de Estado, hegemónico y privilegiado, de presidencialismo metaconstitucional, de exclusiones tajantes a disidencias legítimas. En una ponderación de tres trabajos sobre la peculiaridad de ese régimen, López Leiva nos muestra que primero el PNR y luego su heterónimo el PRI lograron imponer en su proceder interno reglas estrictas, aunque no escritas, de decisión centralizada y vertical, acompañadas de principios de justificación variables, aunque explícitos, variables según conviniera a cada decisión. Y desde el centro del sistema de partidos, un método de elecciones no libres y semicompetitivas.
El municipio libre, demarcación política clave en la Constitución de 1917, por su significado de rechazo a la centralización porfirista, por su ascendencia entre los republicanos federalistas del siglo XIX y por sus raíces en las autonomías coloniales y prehispánicas, fue eliminado de la estructura de gobierno de la capital. El municipio libre fue eliminado de la mayor concentración demográfica y el principal polo de desarrollo del país. Con base en una mezcla de buenos propósitos, argumentaciones incongruentes y presiones presidenciales, según podemos inferir del proceso que reseña Sicardi. Los habitantes de esta zona perdieron el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes locales. Del capítulo de Aguilar nos queda claro que la representación sindical fue corporatizada e incorporada, perdón por el juego de palabras, e incorporada al partido de Estado. Fue sometida también al control presidencial vertical y utilizada para extenderlo ampliamente. No, adelante. Ramírez Rancaño sustenta que hubo dos vías para afianzar ese control presidencial mencionado varias veces. La más drástica fue el asesinato. Lo cito en dos tramos. Si Obregón y Calles acabaron con la vida de Carranza, su protector, ¿por qué no iban a acabar con la de sus compañeros de armas que osaron revelárseles? Fin del primer tramo. Continúo. Se tiene evidencia de que desaparecieron de la faz de la tierra a unos 25 generales. Fin de la cita. La otra ruta fue la del exilio. En la etapa posrevolucionaria fueron expulsados o huyeron de México 101 personajes de la vida pública, entre quienes se encontraban Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán e, irónicamente, el propio Plutarco Elías Calles. Un corolario de las cinco conclusiones sería, pienso, que el régimen nació con un déficit grande de legitimidad democrática. En un régimen propiamente democrático, quienes no están de acuerdo con una decisión la aceptan como válida y cambiarán de opinión o buscarán revertirla posteriormente por métodos aceptados por los demás. Aquí, las elecciones no libres y semicompetitivas de las que habla López Leiva no podían sustentar ese tipo de aceptación. Lo que había era una imposición, a veces disfrazada y en los casos críticos abierta. Eso es lo que explica las rebeliones y las oposiciones de quienes nombra Ramírez Rancaño y las respuestas terribles de la cúpula gobernante que suman los registros recopilados por él. Eso es quizá también lo que explica los intentos de asesinato de Obregón, el fallido que analiza González en el primer capítulo, el certero que está en nuestros libros de primaria y otros tres que también menciona González. Parecería que los dirigentes de organizaciones secretas convencían a sus convocados de que el déficit de legitimidad del régimen los autorizaba a emprender acciones ilegales y de que éstas acabarían siendo vistas como honrosas, aunque por supuesto no era este el léxico que ellos empleaban. El asesino fallido adujo que había sido aconsejado por el Espíritu Santo. Si de veras lo hubiese creído o no, sería materia de una especulación que habría que dejar fuera ahora. Pero si eso fue lo que comunicó, es muy probable que percibiera que la civilidad y la legalidad no tenían la fuerza moral que adquieren en una democracia y, frente a esa debilidad, él podía presentar su pseudo justificación de supuesta inspiración divina. En ese contexto, hay cuatro logros notorios y encomiables de la Universidad Nacional Autónoma de México que se aprecian en el capítulo de Julio Bracho. El primero es el distanciamiento del positivismo porfirista que marcó Justo Sierra, primer rector de esta casa de estudios, en su discurso inaugural frente al mismo Porfirio Díaz. El humanismo de Sierra abre la puerta a una reflexión crítica sobre las responsabilidades y los derechos de la persona,
que Antonio Caso, en nombre de los estudiantes, apoya. Y luego, por medio de discusiones publicadas en periódicos y revistas de amplia circulación, continúa y profundiza. Estas conjugan el entendimiento histórico, la explicación sociológica, la comprensión filosófica y la argumentación jurídica. Él se apoya en y cuestiona a grandes pensadores universales como Sócrates, Descartes, Kant, Nietzsche, Durkheim, Bergson, Carlyle y Schopenhauer. Reconoce y cuestiona también a sus compañeros del Ateneo de la Juventud y a sus discípulos, entre quienes se encuentran Samuel Ramos y Vicente Lombardo Toledano. El segundo logro de la UNAM es su autonomía. Aunque de manera menos visible, Caso también contribuye. Desde su tesis de licenciatura en Derecho, va elaborando una idea sobre las personas morales. Para tener personalidad jurídica, deben tener una voluntad autónoma. El tercer logro es el que consigna el principio de libertad de cátedra. Ahora, Caso es el gran protagonista. Sostiene una tesis de moral activa que se traduce en pasión por la verdad. Acompaña a las premisas de esa tesis una visión sociológica amplia que se opone a un economicismo sostenido por un grupo encabezado por Lombardo y que tenía como propósito imponer una educación oficialista. De acuerdo con Lombardo y su grupo, la economía era causante del todo social. Para Caso, no había en tal perspectiva un distanciamiento suficiente del determinismo positivista, pues, sostenía él, tanto los fenómenos demográficos, los religiosos y los científicos, como los económicos mismos, tienen todos sus dinámicas específicas. Aunque la argumentación de Caso fue más sólida y más convincente que la de Lombardo, lo cual quedó patente en las publicaciones que la desarrollaron después, la consigna de Lombardo venció originalmente en el primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Caso había ofrecido renunciar a su cátedra en la universidad si eso ocurría, y así lo hizo. Sin embargo, la Asamblea de la Academia de la Facultad de Filosofía y Letras suscribió por mayoría absoluta de votos de profesores y alumnos las proposiciones que rechazó el Congreso. La Academia dictaminó, cito: "La Universidad de México es una comunidad cultural de investigación y enseñanza y jamás preconizará oficialmente como persona moral credo alguno filosófico, social, artístico o científico". El cuarto logro es el que da título al libro que nos concierne, La creación del Instituto de Investigaciones Sociales. En ella, como en el dictamen de la Asamblea de Filosofía y Letras, hay ecos de la moral activa y la pasión por la verdad de Caso, de sus concepciones de la persona en general y en consecuencia de la persona moral, y ciertamente de su compromiso con la libertad de cátedra. Está también su visión sociológica amplia, que se fue formando desde que dio clases de sociología en la Facultad de Derecho antes de graduarse. El instituto se concibió como un espacio de deliberación apoyada en la investigación. Como lo explica Georgette José en la introducción del libro, sus áreas iniciales fueron dedicadas a distintos campos temáticos y al frente de cada una quedaron académicos con orientaciones distintas, quienes fueron designados como ponentes. Esta denominación simboliza las misiones de la nueva entidad: observar y pensar a México. Observar y pensarlo para discutirlo, discutirlo para observarlo y pensarlo. Los dos anexos del libro son documentales: un discurso sobre el principio de no reelección ante el Comité Directivo Nacional del PNR y el acuerdo de creación del Instituto de Investigaciones Sociales. Conjuntamente con la presentación,
ofrecen un contexto discursivo en el que los cuatro logros de la UNAM que he referido quedan como respuestas académicas a un país que vivía las tensiones de la aspiración democratizante y las pulsiones autoritarias del régimen de partido hegemónico. Recomiendo mucho la lectura de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a darle la palabra al último colega que va a presentar el libro, que es el doctor Ira de Gortari. Él realizó sus estudios de maestría en Historia en el Colegio de México y el doctorado en Historia en L'École de... lo hice en español, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia, o sea, en L'École de Sotub. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en nuestro instituto. Fue jefe del Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de 1978 a 1982, director general del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, de 1989 al año 2000, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su creación en 1984 a la fecha. Sus principales líneas de investigación son sobre historia urbana, Ciudad de México, siglo XVIII al XIX, historia política institucional, historia de la organización política territorial, Nueva España y México, siglos XVIII al XIX. La docencia forma parte del posgrado en Historia de la UNAM. Ha sido profesor invitado en instituciones extranjeras como en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, en el Instituto de América Latina, Universidad de París III, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Le doy la palabra y le agradezco al doctor Ira de Gortari. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, gracias por su asistencia y además me ha acompañado a mis colegas, que algunos no habíamos visto desde el principio de la pandemia, lo cual agradezco muchísimo. Bueno, yo trataré de plantear como el último que habla puede repetirse, trata de lo más ideal posible, no repetirme, creo que sí, espero sí lograrlo. Bueno, yo creo que hay que empezar la historia, yo soy historiador, por una parte. Me parece muy importante que este libro conmemorativo de los 91 años del Instituto sea una mirada histórica. Me parece que es un paso muy relevante, en la cual tiene un antecedente que habría que mencionar, que está en el libro, que surgió en un seminario que se organizó en 2019 en el Instituto de Miradas de la Historia desde el Instituto, del Instituto de Investigaciones Sociales. De ahí se decidió y se fue una de las autoras de la idea, la doctora Georgette José, de publicar un libro del contexto histórico del Instituto. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, no solo entrar, podría haber sido otro tipo de libro en el cual serían los avances del Instituto en las diferentes áreas de investigación. Creo que es importante, importantísimo diría yo ahora, en explorar de manera muy diversa lo que fueron estas dos décadas, particularmente la de 20 y 30 en México y particularmente en el sentido desde el punto de vista de lo ocurrido. Yo esta lectura, como todos, la he hecho desde un punto de vista lector de 2022. A mí me ha llamado muchísimo la atención, creo que todos compartimos, no es lo mismo leer un libro sobre un periodo tan complicado, tan complejo, tan difícil, con tantos costos en todos sentidos, y no pensar en la situación actual del mundo y de nuestro país. Creo que en ese sentido, este contraste me parece importante. Hay que leer también el libro así, es decir, en dónde estamos y en dónde estuvimos. Para mi generación, podría decir, espero no ser muy largo en este asunto, para mi generación evidentemente tuvimos una serie de percances, conflictos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nunca ha tenido la magnitud de lo que vemos ahora, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Me parece una época de mucha reflexión y al mismo tiempo de muchas preguntas, de muchas dudas. Yo pienso, y pienso en los habitantes que en esa época vivían en este país, ¿qué era esto para ellos? Porque es la otra parte que nos faltaría, es decir, ¿qué era para ellos vivir esta situación desde todos los rangos sociales posibles, desde todas partes del país? Creo que esto es un punto
que hay que explorar más adelante, no es necesariamente en este libro, pero me parece que uno se queda pensando, bueno, ¿qué? Nosotros historiadores, por un ejemplo, hablábamos con facilidad de las pandemias como un asunto del pasado, y ahora no es un asunto del pasado, a las fechas seguimos viviendo en él. Estos son cosas que yo creo que la historia en ese sentido debe ser esta ida, regresar, adelantar, etcétera, que nos permite hacer contrastes necesarios. Yo creo que en ese sentido es para el Instituto este esfuerzo, me parece muy importante, de explorar cómo nació el Instituto. En ese sentido yo creo que para mí hay muchas vivencias que me recuerda esta lectura de las dificultades que hemos atravesado en mi generación o en las generaciones anteriores. Yo pienso en la generación de mis padres, pienso en la generación de mis abuelos, y ahora pienso en la generación de mis hijas y mi nieta. Es decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a ver todo este mundo en el cual estamos aún metidos? Y de una manera con muchas respuestas todavía imposibles de tener. En ese sentido, entonces, creo que es interesante mencionar que a pesar, que ya se vea, mi colega ya lo mencionaron, es importante mencionar que en una época de crisis de tales magnitudes, con tantas aristas tan diferentes, la Universidad Nacional Autónoma de México tenía autonomía que le permitió crear institutos, que era una figura nueva, novedosísima en el sistema educativo, y que a la fecha sigue y se mantiene. A pesar de las críticas, suspicacias y molestias de otras instituciones o del propio interior de la universidad. Creo que es muy importante ese paso que dio la universidad, y en ese sentido nos honramos los que trabajamos en el Instituto de Investigaciones Sociales, que el primer instituto, como ya se ha dicho, se fundó en 1931. Esto es importante, en ese sentido habría que resaltar algo que menciona la doctora Georgia José, que yo ignoraba. A la inauguración del instituto asistieron el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, y el jefe máximo, Elías Calles. En ese sentido, creo que es importante y relevante el papel que se le dio, inclusive en ese momento tan convulso, tan difícil, a la educación y a la innovación en la educación. Eso me parece que el momento actual es para reflexionar. Por otro lado, bueno, sin duda, como se mencionó también, no solo se creó el Instituto de Investigaciones Sociales, sino dio pauta para otros institutos que ya se mencionaron, como es Jurídicas, en Derecho como para inicialmente, un taller en el caso de Estéticas, pero también en ese sentido hubo también dos centros más, que fueron el Centro de Estudios Filosóficos, que hasta 67 fue instituto, y también fue en la Escuela de Economía, había un instituto de investigaciones económicas, pero se separó hasta los años 60. Es decir, ahí hay en la universidad, a pesar de la crítica, de las crisis, etcétera, etcétera, la posibilidad de crear y ser lo posible. Una figura nueva y novedosísima, y que después, sin entrar más en detalle, pues llevó a un nuevo tipo de profesores, los profesores de tiempo completo, pues, e investigadores de tiempo completo, que es una categoría que la UNAM fue la innovadora. Bueno, yo diría que para situarnos un poco, habría que ver esta ciudad de los años 20 y 30 particularmente, la Ciudad de México, a la cual se menciona en el trabajo de Alicia Sicardi, la Ciudad de México y el Distrito Federal, pero en este caso, la Ciudad de México tenía, para que se den idea, tenía 1.029.000 habitantes, es decir, 1.200.000 cuando mucho. El país tenía 16 millones y medio de personas, es decir, nos da idea de la dimensión del país, que es importante. Hay otras cifras que obtuve de las estadísticas de la universidad sobre el alumnado de 1930, que llama mucho la atención. Yo creo que yo no tenía idea definitivamente. En 1930 había 1.528 alumnos de bachillerato, 1.528. Y había en total, en licenciatura, 6.800, un total de un poco más de 8.000 estudiantes. Esto da idea del tamaño de la universidad, que me parece importante no perderlo de vista. Hay otro dato que también es importante, que es la titulación de los alumnos de licenciatura, que es el grado que existía, no existía ni posgrados, evidentemente, y había titulados 405 alumnos, de los cuales, dato interesante también, 277 eran hombres y 128 mujeres. Esto me parece que son datos interesantes. Ahora, yo me remito y agradezco a los coordinadores, aparte de la invitación, a participar en esta presentación, de tener esos documentos que están en el anexo, que me parece
que son muy relevantes, y leeré dos, tres de ellos a la letra en la descripción que se hace en la revista llamada de la Universidad de México entre 1930-31. Cito. Casi resulta, hablando de la fundación del instituto, casi resulta redundante intentar una exposición de las razones que hacen necesaria, redundante, dentro de la universidad, la creación de un centro de verdadera investigación científica ordenada, clara, cabal, de los grandes problemas sociales del país. Punto. Estamos en 1931. Un aspecto, un aspecto de los problemas de la organización, si se parece bien definido, el de que la posición del instituto respecto a las facultades, escuelas y demás instituciones de la universidad ha de ser de completa autonomía. Eso también me parece importante. Y por último, cito, respecto a la composición interna del instituto, conviene hacer notar que estará formado al nacer por 4 miembros, rodeados del grupo de auxiliares, técnicos e investigadores, que aumentarán conforme crezcan los elementos pecuniarios de que se disponga. Y agrego, se dice que se iban a tener 15 taquígrafas y se reduce a 5 porque el presupuesto no alcanza. Punto. O sea, ¿en qué condiciones se crea esto? Es realmente relevante tenerlo en cuenta en la situación que tenemos ahora. Así, en ese sentido, considero que es un acierto haber promovido este libro con los 90 años del instituto, recomendándonos la complejidad que imperó en el país en diferentes ámbitos de la política, la sociedad, la economía y en un clima de crisis y turbulencias. Lo que no obstó para crear instituciones académicas a pesar de las dificultades imperantes, y que en el caso de la UNAM el reconocimiento de su autonomía fue y es indispensable para su funcionamiento a la fecha. Los 11 capítulos están escritos por especialistas del periodo que analizan la historia y abarcan principalmente de la década de los años 20 a 30. Algunos empiezan en 80, 1880 uno de ellos, y otro termina en 1840. Que son unos años fundamentales para el futuro del país en lo que se refiere a un sinnúmero de asuntos de la vida política referente a los partidos políticos y a la creación del Partido Único, disputas por el poder, sublevaciones militares, el asesinato del general Obregón, recién electo presidente, la crisis interna del episcopado respecto a su posición frente al Estado, el control de los sindicatos, la supresión de los ayuntamientos del Distrito Federal, el destierro y ejecución de los opositores, las posiciones de los intelectuales críticos, situación que contribuyó decisivamente a la institucionalidad, centralización y capitalidad del sistema político, a partir de un poder ejecutivo fortalecido y un régimen de partido único. Es imposible reseñar y profundizar en cada capítulo en esta ocasión, por lo poco tiempo que disponemos. Sin embargo, su lectura de conjunto es un rompecabezas armado que da cuenta de las diferentes aristas que se conjuntaron en escasos años. Sin duda, la crisis más grave del periodo postrevolucionario y que contribuyó a una, y este libro contribuye a una perspectiva que se va enlazando capítulo a capítulo. Yo decidí, para el poco tiempo que dispongo, hacer una pequeña mención a cada uno de los capítulos, simplemente para interesar a los lectores en lo que te contiene. Es un resumen muy apretado y que seguramente muy polémico. En cuanto al primer trabajo sobre el asesinato fallido, que yo ignoraba que había habido varios fallidos, yo estaba siempre, me había quedado en la bombilla y era lo único que había aprendido, como decía el doctor Castaños, en la primaria, y que todos veíamos el monumento en mis épocas de estudiante, el monumento donde estaba el brazo del general Obregón, que ahora resulta que ya hace tiempo apareció que era no necesariamente lo mejor. Bueno, y me impresiona porque este asunto que maneja el doctor González, Fernando González, es esta idea yo no tenía de las profundidades de la secrecía de las organizaciones católicas oponentes al Estado. Me llamó la atención esta organización llamada U, para los familiarizados, seguro. Pero otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el grupo que se llamaba la suástica, así literalmente la suástica, lo cual dice uno, bueno, pues creo que no hay muchas bolas que hacerse, ¿no? Entonces, estas confusiones de la época no hay. Otra cosa que me parece muy relevante de este trabajo es esta información inédita, incluyendo a los participantes de ese fallido intento de asesinato del general Obregón. A mí me recuerda, en este sentido, el asesinato como esta secrecía,
en mis tiempos, digo, me vengo muy para acá, porque así también hay que pensar que a nosotros en mi generación le tocó vivir la Liga 23 de septiembre y toda la secrecía de estos grupos, es decir, pero esta era de izquierda extrema, digamos, visto a distancia. Como a mí me tocó, a muchos de los que están aquí no, pero a algunos que veo, evidente sí nos tocó, que fue el asesinato de Colosio, y estoy pensando en Obregón. Es decir, yo nunca me olvidaré en qué parte de la ciudad estaba cuando me enteré que el Colosio había sido asesinado. Nunca se me va a olvidar. Es decir, yo esto lo traigo hacia atrás. ¿Qué significó la muerte o el asesinato, para ser correcto, del general Obregón, presidente electo, asesinado por un sacerdote? Esto me parece que es todo un asunto de la época que es realmente impactante, como fue para todos y sigue siendo la fecha del asesinato de este candidato a la presidencia. Bueno, ahora, respecto al otro trabajo, siguiente trabajo de Alicia Sicardi, esto de la crisis y la presión de los ayuntamientos, me parece que sí hay que mencionar algo que es, y que también estaría este asunto sobre refiriéndonos al régimen porfirista. Yo creo que aquí sí también sería necesario reflexionar que hay una serie de esquemas que se siguen manteniendo durante el periodo revolucionario y posrevolucionario. O sea, no se borró días, más allá de cualquier cosa. Es decir, en dos ejemplos. Por un lado, la centralización del Distrito Federal. Bueno, esto se hizo en la ley de 1903. Se, evidentemente desapareció el Ayuntamiento de la Ciudad de México, perdió toda la fuerza y fue un antecedente importantísimo porque también el gobernador del Distrito Federal, habló del porfiriato, no se elegía. Es decir, en ese sentido, no es tan original el proyecto del obregonismo. Yo creo que en ese sentido hay que decirlo. Ahora, llama la atención, entre otras cosas que nos menciona, y me parece es muy interesante el trabajo, algo que ahora también nos es familiar. En ese año, además, según nos dice Alicia Sicardi, tembló 6 veces, algunos horrible. Entonces, quiero decir que todos viendo qué va pasando, yo creo que ir siempre. Bueno, en ese regreso voy ahora al trabajo de la doctora Georgette José, que bueno, especialista en el tema de la revolución escobarista, pero también me pareció muy bien no solo ver que dónde se la rebelión, hasta dónde tuvo éxito en Estados del Norte, en la costa del Golfo, etcétera, etcétera. Hay una serie muy interesante, yo quiero decir que aprendí mucho de toda la lectura de todos los capítulos, pero por ejemplo me gustó muchísimo también esto, romper un poco y volver a decir, bueno, hay otras cosas que pasan. Por ejemplo, ella relata, me pareció muy bien, en la vida cotidiana, la propaganda aérea de los cigarros elegantes. Había un avión en esa época, estamos hablando de 1929, y el viaje de 20 minutos de Portes Gil al Valle de México. Estas son cosas que parecen ahora un poco extrañas. No, es un ambiente que también creo que esto es otra cosa. Por último, soy fanático del cine. Se presentaron ese año las películas de Greta Garbo, de Dolores del Río y de Buster Keaton. La primera fue también la primera exhibición de una película hablada, cantada y con música. Siguiendo en ese recorrido un poco extraño de mi parte, pero creo que tiene sentido, el trabajo de Fernando Vizcaíno me parece un trabajo también muy interesante. Aprendí también como él muchas, muchas cosas. Me gustó mucho esta frase respecto a estos intelectuales, por un lado críticos, pero al mismo tiempo comprometidos con las actividades gubernamentales e incluso subsidiados. Me parece en ese sentido un comportamiento que se siguió dando en las décadas posteriores. Este de, que llama el, se llama en un momento el archipiélago de soledades, que dice muchas veces la vida intelectual, estas soledades y estar bastante distante del resto. Creo que en ese sentido también esta polémica de la época tan importante y que tiene tanto interés para la vida cultural en sentido amplio del país, esta disputa entre el modernismo y el nacionalismo hegemónico, me parece que es un tema extraordinariamente importante y que vuelve a recordarnos tiempos actuales. Es decir, estas disputas entre el mundo académico y el no mundo académico, entre la cultura y la no cultura, el apoyo no a la cultura, etcétera, etcétera. Por otra parte, sí es interesante, no tengo mucho tiempo, pero sí me es impactante para una gente que conoce. Es decir, simplemente como nos menciona Fernando Vizcaíno, el núcleo de este número de gentes que estaban en este grupo de los contemporáneos. Leeré algunos. Todos en general, todos sabemos de ellos. Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Javier Villarrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo y Gilberto, y además otros, Emilio Abreu Gómez, Eduardo Villaseñor, Samuel Ramos, Carlos Díaz Dufó, Agustín Lara,
Agustín Laza, perdón, Laza, ahora sí, se me fue la mano. Elías Nandino, Celestino Gorostiza, etc. Me gusta el cine y la música. Entonces, bueno, sigamos. En ese mismo asunto, quién sé qué era el papel de los 20 minutos, perdón, creo pasaríamos ahora al trabajo de que sería el trabajo sobre el origen de Miguel Armando López Leiva sobre el Partido de la Revolución de 29. Ese partido que viví, en el cual vivimos 71 años, yo prácticamente viví esas épocas, evidentemente, y podríamos decir todos muchas cosas sobre él. Y me parece muy interesante también todo este análisis que hace López Leiva a propósito de las diferentes versiones que se puede entender de los politólogos o especialistas sobre lo que fue el régimen priista, que siempre fue un régimen que llamó mucho la atención de los especialistas, entre otros Linz, como la idea de un régimen autoritario, o los partidos únicos de Messier Duverger, que también sería importante, o el partido hegemónico, que es más pragmático, que le parece a López Leiva el más acertado. Hay que decir entonces que el Partido de la Revolución que se crea, que se vuelve el partido gobernante durante 71 años ininterrumpidos, o interrumpidos solo después ha terminado un proceso y se volvió a dejar fuera, es que el partido fue un factor evidentemente importantísimo para la estabilidad del país y la institucionalización. Es decir, coincide el régimen con el partido. Y esto me parece que es un proceso muy importante de reconocer ahora qué significan los partidos únicos, en qué camino va el mundo ahora de partidos únicos, incluyendo el nuestro, y esto qué consecuencias puede tener. Ahora, en el trabajo de Álvaro Arriola, que me pareció también muy interesante, esta idea de los partidos relevantes, que ahora suena visto a distancia en estos años tan donde la vida de partidos ha perdido importancia, en sentido de pérdida de fuerza y mil cosas. Simplemente nos menciona dos, tres datos que les podría dar. En 1916 estaba el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Nacional Cooperativista en 17, el Partido Laborista en 19, el Partido Nacional Agrarista en 20, Partido Socialista Obrero en 1917, Partido Comunista en 1919, Partido Liberal Democrático en 19, Partido Liberal Nacionalista 19 y Partido Revolucionario en 1929. Es decir, hay una riqueza del partido. Asimismo, hay unos datos que me parece, para terminar este breve repaso, el número de partidos registrados en el país en 1915, que nos cita Álvaro Arriola, es de entre 1915 y 1928, había en el país, o sea, lo que esto sea, más de 300 partidos. Lo cual no sé qué quiere decir eso, es impresionante. En 1929 a 34 había más de 50. Y ya para 1935 y 1940, un poquito más de 50, que siguió siendo para un lector del siglo XXII, absolutamente, digo, el año XXII, bastante extraño, ¿no? Bueno, digo, pero impresiona la efervescencia de la política, sea de una manera u otra, la formación de partidos, es que es un paso importante en términos de la organización de la vida del país, no sé si democrática, pero lo menos una vida institucional. Paso al trabajo de Javier Aguilar, que me parece también importante, toda esta historia del crecimiento de la membresía de los sindicatos. Por ejemplo, la CRON al principio tenía, según las cifras oficiales del sindicato, 7.000 personas, y en los años 20 tenía, según esto, 2 millones de miembros. Bueno, es toda idea también de que las agrupaciones de este tipo fueron creciendo, así también para 1929, según los cálculos que hace Álvaro Arriola, había 2.400 organizaciones y agrupaciones diversas de muy distintos ramos que dan idea de la efervescencia en el sentido de que se organizaban no solo sindicatos, sino otro tipo. Así que también hay también en ese sentido, para 1900, por ejemplo, en 5 entidades federativas había ya, que son Distrito Federal, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Jalisco, había 500.000 de trabajadores sindicalizados. Bueno. Para 1928 y 34, pues ya esta combinación que después conducimos todos, los líderes sindicatos, de los sindicatos como diputados.
diputados y dirigentes sindicales. Y era un país, según esto, era un país que tenía el 70% del sector primario, el 14.30% secundario y el 11.36% terciario. Ahora, pasando en esta vuelta que casi termino antes de que Georgette me diga que ya terminé, es que espero poder mencionar a todos los colegas para que no haya problemas con ellos, estoy jugando evidentemente, es decir, creo que también hay que reconocer como muy interesante el trabajo de Marta García Eugenia Ugarte a propósito de las pugnas internas del episcopado mexicano. Realmente es este otro asunto que es también impresionante en sentido de lo que significó para un país católico, mucho más católico que el actual, evidentemente, entre estas dificultades entre el Estado y la Iglesia de 1923-1929, e inclusive la creación de una iglesia apostólica mexicana, que esto es también verdaderamente, evidentemente para la época, una cosa terrible para los católicos y para todos los sacerdotes, obispos y arzobispos. Y esta ley, o que se llamó Ley Calles, que era para legalizar en el Código Penal, cosa que ahora sonaría desorbitado, el culto y la disciplina interna de la iglesia. Suena ahora como en fin, fuera de... Bien, terminamos. El trabajo de Carlos Martínez Assad, hay una idea, trata de hacer un trabajo por todo lo que está alrededor de la fundación del instituto. Me parece importante en ese sentido, bueno, la importancia, al igual que el trabajo sobre los contemporáneos, la importancia de muchas revistas, desde La Sabia Moderna de 1906, El Maestro de Vida Cultural de 1921 y Los Contemporáneos de 28, que fueron revistas importantísimas, importantísimas. La revista, según recuerdo, contemporánea, tuvo 41 números en pocos años, pero tiene un lugar importantísimo en la vida cultural mexicana. Y claro, la importancia del personaje dio toda una atmósfera, ejecución de obras, etcétera, en el sentido de la educación, que fue José Vasconcelos. Es decir, no olvidemos que el escudo y el lema de la Universidad del Fondo de América Latina es con Vasconcelos. Bueno, yo pasaría ahora a otro que ya se ha mencionado, voy a tratar de hacerlo más breve, el del Antonio Caso de Julio Bracho. Importante mencionar que fue representante estudiantil y catedrático de Sociología en la Facultad de Derecho. Su obra, como ya dijo el doctor Castaños, fue muy difundida en periódicos y medios de circulación que lo hicieron muy conocido, aparte de su propio valor. Y sí, me referiría precisamente a lo que mencionó el doctor Castaños, de la ofensa de la libertad de cátedra en 1933, asunto que también ahora me parece un asunto de primera importancia en cuanto a muchas tendencias que se dejan ver en ciertos proyectos educativos. Y la posición de Lombardo Toledano al tratar de instituir una visión oficial, materialista o marxista, como decía Caso. Yo cito aquí algo que lo mencionó ya el doctor Castaños y completo, pero lo voy a leer completo para que se entienda, esto que cita Julio Bracho a propósito de lo que se dice: la Universidad de México es una comunidad cultural de investigación y enseñanza y jamás preconizará oficialmente como persona moral, credo, alguno filosófico, social, artístico, científico. Además, es lo que yo quería intuir, además, cada catedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que la que las leyes consignen, su opinión personal, filosófica, científica, artística, social y religiosa. Eso me parece que es muy importante. Ya para terminar, ahora sí, yo ya termino. Por cierto, yo no he dicho nada. No, yo sé, pero mejor. Antes de terminar, habría que mencionar el trabajo de Mario Ramírez Rancaño, que me parece también muy interesante, y todo este tipo de información que nos proporciona, que da idea de la magnitud, lo que tiene también desde otro punto de vista un momento tan álgido, tan difícil, postrevolucionario o antes de la revolución, con los mexicanos en el destierro. Es, según unas cuentas que él nos hace, es un número cuantioso de personas, tanto porfiristas, huertistas, carrancistas y otros carrancistas, en fin, todo así. En ese sentido, él menciona que el grupo más numeroso de los expulsados fueron los de la huertistas, 48 personas, pero también hay dos cifras más que me impresionan mucho comentar, que también da idea de la época.
los generales rebeldes fusilados. Me parece una lista que tiene más o menos, creo que veintitantas personas, veintitantos generales. Y otra que me quiero detener para terminar, que también es, me parece, visto en 2022, la expulsión o destierro de los arzobispos y obispos. 21 de ellos fueron expulsados del país o desterrados a la fuerza y se desterraron fundamentalmente en Estados Unidos. Cosa que es un asunto que quizás muchas gentes de las generaciones recientes no tengan idea. Pero da idea toda una serie de estos datos de dónde está el país, dónde está la universidad, dónde está la iglesia, dónde están las rebeliones. O sea, un país muy difícil y que salió adelante. Esto creo que sería lo importante. Muchas gracias. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Lourdes Alvarado, al doctor Fernando Castaños y al doctor Iradé Gortari, el haber aceptado participar en la presentación de este libro. Y espero que ustedes se sientan interesados o se hayan sentido interesados en leer el libro para conocer esta etapa de la historia de México alrededor de la cual surgió nuestro instituto. Muchas gracias.